Perfecto. Eh, algunas cosas antes de iniciar la sesión. Recuerden siempre darle un vistazo a los anuncios que aparecen cuando van a ingresar al curso. Usualmente suelo enviar los anuncios por correo, pero en muchas ocasiones es común que sucedan ciertas cosas que dificultan después el poder avanzar dentro de lo que es la parte del curso virtual. Pues bueno, estén siempre observando qué novedades hay, si de pronto alguno de los mensajes ha caído en coro no deseado. De esta manera, al entrar al curso, pueden simplemente observar los anuncios que ahí aparecen y de esa manera enterarse de las novedades. Ya saben, siempre que vayan a... En la parte de su aprendizaje, concentrarse en la herramienta contenido del curso, pues indicándolo precisamente con el nombre. En esta carpeta encontramos los principales contenidos que vamos a estar observando. Para ello, así como lo vemos acá en pantalla, en contenido del curso, vamos a tener precisamente todas las carpetas de contenido. Para hacer un poquito de repaso a lo que vimos en la sesión anterior y obviamente haciéndoles la invitación a que ustedes mismos lo exploren, vamos a tener la carpeta, por ejemplo, Schedule, que es la que va a tener el cronograma del curso, las fechas para las distintas actividades que vamos a tener. Ténganlo muy en cuenta. Tenemos la carpeta Previous Activities para aquellos que vayan a realizar las actividades previas, explorar el curso, presentarse en el foro social. Tenemos las carpetas de actividades, tenemos la carpeta Online Sessions. Allí van a encontrar los accesos, entrada a la sesión, las grabaciones. Entonces tengan en cuenta estos contenidos para que sea mucho más fácil para ustedes avanzar dentro del curso virtual y que obviamente ustedes tengan la mayor facilidad posible al momento de estudiar los contenidos. Cada actividad de aprendizaje corresponde, de acuerdo a lo que vemos en el cronograma, a más o menos una semana dentro del curso virtual. Ya saben que uno de los requisitos para poder tener opciones de aprobar en el curso es participar de las cuatro actividades y obviamente esperando que tengan una buena calificación en cada una de ellas. Las actividades van divididas en, primeramente, una guía de aprendizaje, que es la que indica los requisitos, indica los objetivos de la semana, cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los pasos a seguir en cada momento. Luego tenemos la parte de materiales, que es donde ustedes van a realizar su aprendizaje, van a estudiar nuevos temas. Allí van a encontrar un material principal de esa semana, se llama Welcome. Lo van a tener en versión multimedia y lo van a tener en versión descargable. La sugerencia obviamente es estudiarlo primero en el material multimedia que tiene los ejercicios de escucha, pronunciación, que tiene ejercicios interactivos que ustedes pueden realizar y... Contestar allí directamente y ver enseguida si lo han realizado bien o no. Y obviamente complementar con el documento descargable para cuando necesiten repasar los temas que tengan pendientes para seguir estudiando. Y en caso de necesitar profundizar de pronto en algunas temáticas, pueden utilizar el support material. El material de apoyo es básicamente un documento. Con algunos ejercicios que ustedes pueden realizar y al final van a encontrar una hoja de respuestas que les va a dar una guía sobre las posibles respuestas para los ejercicios del material de apoyo. Todos estos ejercicios que están en los materiales, y hago aclaración en eso, no hacen parte de las calificaciones, así que ustedes los pueden realizar con toda confianza, no va a haber ninguna dificultad en esa parte de que es que me equivoqué aquí, y eso me va a afectar la calificación, nada de eso. Entonces pueden estar tranquilos en esta parte porque sé que les va a ayudar bastante, así que no se descuiden. Y pues bueno, vamos a dar entrada acá. También van a encontrar en los materiales lo que es el glosario. El glosario también tiene versión descargable y multimedia. En la versión multimedia, si ustedes ingresan a ella, van a tener la posibilidad de escuchar el vocabulario de la semana y también les permite, precisamente, eh, grabar para que tengan ahí una referencia que pueden usar para, para practicar, precisamente, su voz para que. Tengan allí una idea de las palabras que van aprendiendo a lo largo del curso. Cada una de las cuatro actividades de aprendizaje va organizado de esa manera. Luego pasamos a evidencias. Ahorita las vamos a ver en un momento. Las evidencias ya ahí sí pasamos a la parte calificable. Así que tengan por favor muy pendiente el realizar las evidencias cuando ya ustedes tengan claro lo que han venido viendo y ya hayan entendido los temas que vamos a tener. No van a realizar de pronto una evidencia media y dice, profe, es que yo realicé la mitad porque es que la otra mitad no la entendí. En ese caso, mejor pregunte. Eh, también tiene la posibilidad de repasar dentro del material, mirar bien el tema para tratar de entenderlo, todas estas cosas las van a resolver precisamente consultando y asegurándose de tener la claridad en los temas que están viendo. Entonces, muy atentos a esa parte. Vamos a ir avanzando con la parte del material. El material de esta semana se llama Welcome. Para el caso de este material, vamos a tener allí algunos temas a tratar. Vamos a irlo viendo acá en la Introduction. Siempre que vayan a ver el material, van a encontrar primeramente una introducción que es donde van a estudiar los temas que vamos a estar viendo. teremos una contextualización que es donde veremos un, una situación donde se va a poner en práctica lo que tenemos precisamente relacionado con las temáticas puede ser un diálogo puede ser una presentación hay muchas opciones y unos ejercicios de comprensión basados en lo que ven en la contextualización luego vamos a encontrar las secciones de práctica hay dos de ellas en este material y Luego, al final, siempre va a haber una pronunciation practice para que la tengan en cuenta, de practicar precisamente algunas cosas relacionadas con esa habilidad de pronunciación. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo los temas en la introducción. Vamos a tener siete de ellos en esta ocasión. Tenemos la parte de los saludos. Vamos a estar viendo el alfabeto también. Las nacionalidades. Tenemos el uso del verbo be. Vamos a tener el vocabulario de útiles escolares. Vamos a estar mirando los números y el uso del there is y there are. Okay. Muy bien. Mirando en esa parte, vamos a ver las distintas formas en las que podemos decir hola y las que podemos decir adiós en inglés. Algunas cosas allí analizar. Primeramente podemos encontrar good morning, good afternoon y good evening para estos casos. Vamos a tener el equivalente a buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan muy pendiente el good evening, ya que ahí lo vamos a ir analizando en unos segunditos. También podemos utilizar hi o hello para decir hola. Hay que anotar que ambas expresiones son... Similares, las dos significan hola. Hi es de pronto un poco más informal, así que si usted está hablando en una situación de negocios o con personas de más autoridad, respeto, es mejor utilizar hello que utilizar hi. Esa sería como de pronto la, la diferencia en ese caso. Hello no es necesariamente formal, pero es mucho más estándar. Y hi si sí es más informal en ese caso. Vamos a encontrar How are you? para decirle a la persona cómo está. Una opción allí. A How are you? se puede responder I'm fine o simplemente fine, thank you. Um, obviamente decirle and you. Esa es una de las opciones que vamos a tener para decirle y tú o y usted. Ya sabe que you en ese caso cumple con ambas funciones. Entonces no está de más considerarlo allí. Un poquito más informal, How is it going? ¿Cómo va todo? O How are you doing? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Tenemos distintas formas también en español para para decirlo, así que no está de más allí apr irlo aprendiendo. Ahí está. Muy bien. Entonces, allí a considerar estas opciones. Al despedirnos podemos decir bye, goodbye. Muchas veces se escucha bye bye, repetida allí la palabra. A eso se puede responder también con el mismo bye o goodbye. Se puede decir take care para cuídate. See you, nos vemos. See you around también. Es un equivalente, nos vemos por ahí. Se le puede decir a la persona, have a nice day, have a nice afternoon, have a nice night, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Son ya costumbres para esa parte. Como vemos en este caso, le dicen a la persona, have a nice night, que tenga buena noche. En el caso de la noche, veíamos ahorita acá arriba que utilizábamos la palabra evening para indicar noche y es bueno allí que recuerden un poquito esto para que el vocabulario no los confunda van a encontrar evening es el periodo que normalmente pasa entre eh, lo que es el atardecer en el caso nuestro tipo 6 de la tarde hasta el momento en que ya las personas se van a acostar entonces a tener en consideración para el vocabulario de esta palabra. Ya night se utiliza para el tiempo precisamente desde que la persona se acuesta hasta el día siguiente. Entonces, lo común es utilizar evening con los saludos al llegar y utilizar night al despedirse. Entonces, por eso, good evening es un saludo, pero cuando hablamos de good night o nice night, vamos a hablar de despedida. Entonces, muy atentos a esa parte para utilizar estas palabras. Podemos utilizar see you, nos vemos, y con see you podemos utilizar básicamente cualquier expresión de tiempo que deseemos. Vamos a encontrar see you later, como está, aparece allí. Nos vemos más tarde. Eh, see you in the morning, nos vemos en la mañana. See you tomorrow, nos vemos mañana. Eh, see you next month, nos vemos el próximo mes. Y así, con cualquier expresión de tiempo, prácticamente las podemos usar. Take care, que sería cuídate, también lo podemos usar. Mm. Ahí se puede utilizar bye o take care para despedirse. En este caso, también esta que aparece arriba se puede usar I will. Will es en ese caso una indicación de futuro, lo haré. Nos vemos, ¿sí? Tal, por ejemplo, see you later, ah, oh, I will, para indicar si, si nos vemos. Es para repetir básicamente lo mismo que le dice la persona, por lo mismo aplica con take care Es de manera similar a ese caso. En el segundo tema vamos a encontrar el alfabeto. Aquí podemos hacer clic, ahí vamos a poder escuchar cada letra y tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and C. Son las que aparecen allí. Para el caso del alfabeto y todo esto, es bueno que lo practiquen, escúchenlo. Eso les va a dar ideas precisamente acerca de cómo pronunciar las vocales. Algunas diferencias que hay entre consonantes en español y en inglés, allí también lo van a poder encontrar. Entonces tengan en cuenta esa parte de práctica para que les sea mucho más fácil a ustedes al momento de ir a pronunciar las palabras en inglés. Muy bien, el siguiente tema que tenemos acá es el de las nacionalidades. Este tema tiene, yo diría, esa es mi opinión, es un poquito... Más fácil en, en inglés de lo que lo es en español. Muchas palabras que indican la nacionalidad o el gentilicio de las personas suelen ser bastante complicados para algunos eh, en español. Entonces, por decir algo, si uno es de Bogotá, es bogotano, bien, fácil. Si es de Cali, es caleño. Pero si es de Medellín, algunos me dirán paisa, pero paisa aplica a toda la región, no solo a la ciudad. Si quiero decir específicamente de Medellín, queda allí la opción, en ese caso. Si es de Armenia, como le digo. Si es de Valledupar, como le digo. Y así con muchas palabras sucede eso. Por cierto, les podemos decir... Medellinense, al de Armenes se le dice cuyabro usualmente y al de Valliduparo, valduparense. Tantas palabras que se encuentra uno por allí. Entonces, bueno, como a tener ahí en consideración para el caso. Muy bien. Al momento de preguntar la nacionalidad, y ahorita vamos a ver que en inglés es un poquito más breve el tipo de palabras que vamos a encontrar, podemos preguntarle a una persona el país de procedencia o la nacionalidad, que no es lo mismo. Normalmente, si nacimos en Colombia y vivimos aquí, pues somos colombianos, tenemos nuestro país y nacionalidad coincidiendo. Pero no siempre va a ocurrir de esa manera. Eso sí debemos considerarlo y tenerlo bastante claro. Entonces, para la circunstancia vamos a ver que podemos preguntar a la persona, where are you from? para ver de dónde es. Oh, I am from Colombia. Es de Colombia. What is your nationality? Bueno, well, I see my nationality is Colombian. Como verán, con la traducción que aparece aquí, nosotros podemos utilizar la palabra colombian para indicar colombiana o colombiano. En inglés, las palabras que indican características o los adjetivos, así como son las nacionalidades, no cambian en masculino o femenino, no cambian tampoco en singular o plural, sino que siempre se escriben igual. Entonces, muy pendientes allí a esa parte y aquí vamos a mirar la lista de países no están todos los países no están todos los tipos de nacionalidad pero mirando en general aparecen la gran mayoría de ellas eh... para el caso tenemos hay algunas, y eso aplica mucho a los países que tenemos más cerca de nosotros, que terminan en IAN, como Argentinian, o IAN, como Chilean. Así lo vamos a encontrar. Colombian, por ejemplo, terminan más o menos de la misma forma. Algunos poquito cerca terminan en IAN, como Costa Rican, Cuban, Guatemala, por ejemplo. Entonces ya allí van viendo que hay muchas nacionalidades que terminan de esa misma forma. Hay otros que son más que nada de países europeos que terminan en ish, como british, para los británicos, spanish, cuando es en español. Mm, hay otros que terminan en ish, como chinese, por ejemplo, de China, from China, chinese. Um, Portugal, portuguese. Entonces, esos tres tipos de... Eh, terminaciones para la nacionalidad son eh, son los más comunes y aplican para la mayoría de cosas digamos de objetivos de nacionalidad que vamos a encontrar hay algunas excepciones pero la mayoría van a ir de esa forma Entonces, para que tengamos allí muy pendiente, ustedes pueden ir mirando ese vocabulario e ir haciendo ya la costumbre y la gran mayoría de adjetivos de nacionalidad que van a encontrar van a ir siguiendo ese mismo orden de ideas. Entonces, no está de más. El siguiente tema que tenemos acá es uno muy conocido para algunos, que es el verbo be Sé que a algunos les han tenido mucho pánico, terror, demás. Se lo han puesto muy difícil y bueno, no está de más observar precisamente cómo funciona, ya que de esta manera van a tener obviamente una mayor facilidad al momento de utilizarlo. Entonces, que echarle ahí un poquito de atención. Para que sea, obviamente, muchos recursos allí al tener en cuenta. Muy bien. El verbo be tiene una característica y es que hace la excepción a lo que, digamos, pudiéramos decir. Eh, para el caso, en inglés usualmente los verbos funcionan de manera tal que no requieren conjugación. Eh... Así que hay que tener en cuenta allí. Vamos a mirar que el verbo to be, así como en español, digamos, el, por ejemplo, el verbo amar, yo amo, tú amas, el ama. Y así sucesivamente vamos a tener distintas terminaciones para el caso. Entonces, ahí, como a tener en cuenta cuando lo vayan a utilizar, va a ser mucho más fácil para ustedes. La utilización, porque en inglés no se hacen esos cambios que hacemos con los verbos amos, amas, ama, amamos, amáis. Y depende mucho de los tipos de terminaciones de verbos y demás. En inglés, los verbos normalmente cambian solo cuando hablamos en frases afirmativas de una tercera persona, que ya lo iremos viendo con más calma. Y el verbo be es el único. Que tiene como distintas terminaciones, es lo más cercano a lo que vemos en español. A algunos se les hace difícil porque están acostumbrados a los verbos en español y de pronto no son muy conscientes de cómo funcionan. Entonces, pues piensa uno, ah, pero qué difícil porque tiene distintas formas, pero en realidad es un verbo que tiene menos formas, menos variantes que los verbos que nosotros normalmente encontramos y usamos en español. Entonces, allí como a recordar mucho esa parte para tener ahí en cuenta al momento de utilizar. El verbo to be, como ya ustedes lo sabrán, significa tanto ser como estar. Es difícil como decir la diferencia entre uno y otro verbo para aquellos que dicen, pero ¿Cómo significa dos verbos? Pero en realidad, donde usamos ser, no utilizamos estar. Normalmente, bueno, eso dicen los que ven el idioma desde afuera, dicen que estar se refiere a cosas más bien temporales, mientras que ser se refiere a cosas permanentes. Si yo digo que yo soy estudiante, ya una vez terminé igual, nunca dejaré de, de ser estudiante. Ya yo estudié. Eso es algo que nadie me puede cambiar, en definitiva. Vamos a ver, aquí alguien ingresó mientras que estar se refiere a cosas temporales si yo digo estoy en mi apartamento pues después puedo dejar de estarlo ya no lo estaría eso puede cambiar de un momento a otro eh, bueno ahí como para ponerle un poquito la la diferencia de pronto la excepción más notoria es aquella de estar vivo que uno puede dejar de estar vivo pero también utilizamos estar muerto pero ese es más difícil Igual, normalmente, como todas las cosas en los idiomas, siempre hay excepciones. Para utilizar el verbo be, vamos a tener tres formas, tres terminaciones que son am, um, is y are. Normalmente las explico en ese orden porque es mucho más fácil. Am um, es el yo soy o yo estoy. Solamente se utiliza con la primera persona. Solamente lo utilizo cuando hablo de mí mismo. I am. Ok. Entonces, para que lo puedan allí eh, observar, no estaría de más en esa parte. Permítanme un momento. Muy bien. Acá. Decíamos entonces que tenemos eh, I am para indicar el, el yo soy, yo estoy, para hacer la indicación de la primera persona y no se utiliza en ningún otro tipo de persona. Bien, vamos a encontrar como segundo, y siempre lo explico antes que las otras cosas, el uso de is. Is se utiliza cuando vamos a hablar de una tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Básicamente cuando yo hablo soy la primera persona. Usted que me escucha es la segunda persona. Todo el que no está en la conversación es una tercera persona. No sé si de pronto se lo explicaron así cuando vieron ese famoso tema, porque sé que algunos se complican con el tema, ¿no? Que la tercera persona, que los ejercicios en tercera persona, bueno, es básicamente eso. Vamos a hablar de una persona, animal, lugar, objeto, que sea uno solo. ¿Ok? Entonces, allí como para tener precisamente en consideración, va a funcionar de esa forma. Bien. Entonces, al hablar de una persona en particular, allí lo que vamos a tener pendiente precisamente es que puede ser diciendo él o diciendo ella o diciendo el nombre de la persona. Mary, John, the teacher. Podemos decir una característica que defina, pero siempre debe ser una sola persona. Podemos utilizar it también, que se refiere. He o she se refiere a la persona. It se refiere a objetos y animales, lugares, todo lo demás. Todo lo que no es humano. Entonces, allí como para precisamente darle la observación, en ese caso, a lo que es la parte justamente de todo este tema. Vamos a tener también R, que se utiliza para el resto de casos, para hablar de tú, de usted, para hablar de varias personas, animales, sujetos, para hablar en plural. Para los demás casos vamos a utilizar are. Por eso suelo eh, colocarlos en ese orden. Am um, para hablar de mí mismo. Is para hablar de una persona en particular que no está en la conversación. Y are para todos los demás casos. ¿okay? Entonces allí como para verlo con más facilidad. Estaría allí precisamente esto. Okay. Ya de esa manera es mucho más fácil utilizarlo en los distintos ejercicios que vamos a ir realizando. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí las distintas formas. Como lo veíamos, vamos a revisar los pronombres. En inglés utilizamos I, que es la primera persona, para decir yo. You, como veíamos ahorita analizándolo un poquito allí, significa tú, también puede significar usted y también puede significar ustedes. Todo dependerá del contexto para entender cuando se utiliza una u otra expresión. Ya veíamos lo de tercera persona, he o she para él o ella. It, que se utiliza para los objetos, así que traduciría esto o eso. Sería como la traducción allí más apropiada para el caso. Y podemos utilizar we, que traduciría nosotros. They, que traduciría ellos o ellas. Bueno, we también traduciría nosotros, nosotras. Allí están las opciones para... Este caso. Muy bien. Luego de eso, vamos a ir viendo algunos algunas cosas a tener en cuenta. Cuando las personas preguntan, no, que quiero saber eh, cómo se organizan las frases en inglés. En inglés, normalmente las frases llevan un mismo orden. Cosa que en español no siempre ocurre. Tenemos muchas excepciones a las que ya nos hemos acostumbrado, por eso algunos ni siquiera se dan cuenta cuando estas ocurren, pero que normalmente hacen parte de lo que nosotros vamos teniendo allí en cuenta. Por ejemplo, nosotros decimos, yo juego fútbol sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaron siempre, ¿verdad? Pero si yo digo el fútbol me gusta, no aparece el sujeto. Se supone que yo soy el sujeto, debería aparecer, pero no ocurre en ese caso y uno queda pensando, entonces, ¿por qué no aparece el sujeto que soy yo en una frase como el fútbol me gusta? Simplemente el español tiene distintas formas de organizar la frase, mientras que en inglés es un poco más estricto. Vamos a encontrar siempre sujeto, si es necesario auxiliar, verbo y complemento. Ese orden de ideas va a ser fijo para el 99% de las frases en inglés, lo que ustedes se van a encontrar y va a ser lo más común precisamente al momento de expresar las cosas en inglés. Aquí tenemos el ejemplo, eh, yo estoy en el centro comercial, I am at the shopping mall. O I am at the mall, depende cómo quieran ponerle allí la, la definición. Va a estar allí para que lo tengan en cuenta. Bien, al momento de observar la frase vamos a tener aquí algunos ejemplos de precisamente se utilizan am, um, is y er, are en sus distintas formas cuando lo vayan a tener aquí como referencia. Entonces Allí lo pueden ir observando y basados en esos ejemplos los vamos a ir utilizando, evidentemente. En inglés, como les decía hace un momentico, hay auxiliares, hay palabras que se utilizan para ciertas características de las frases. Eh, el verbo to be, el verbo ser o estar que estamos viendo, usualmente no utiliza otros auxiliares. Para hacer una frase negativa, basta con colocarle el not al ladito del verbo y con eso ya la frase queda negativa. O, por ejemplo, he is not an engineer, él no es ingeniero. Entonces, bueno, ya uno sabe allí como es la definición precisamente de lo que tengan allí por decir en esa parte? Bien. Cuando vamos a hacer las preguntas, también las preguntas cuando el verbo to be es el verbo principal de la frase o es eh, un verbo auxiliar, vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de colocarlo al principio de la frase para hacer una pregunta. Esto ayuda mucho en la comprensión porque si usted escucha una frase que empieza por are o por is, significa lo más probable que se esté haciendo referencia a una pregunta. Entonces lo pone uno allí en consideración para que sea mucho más sencillo precisamente el expresarse, ¿Okay? um, Vamos a ir mirando acá, Ahí vamos a ver algunos ejemplos de frases. Siempre se utiliza el mismo orden de ideas y ya a medida que ustedes vayan colocando vocabulario sé que va a ser más fácil para ustedes el comprender ese orden de frases. Que vamos a ver allí. Muy bien. El siguiente tema tiene que ver con los útiles escolares. Vamos a encontrar cosas que comúnmente hay en el salón de clase. Por ejemplo, encontramos backpack. También se puede decir school bag cuando es escolar, el maletín o morral. Board. Puede ser blackboard si es el tablero tradicional de tiza. Eh, o whiteboard con blanco, cuando es el tablero acrílico que encontramos ahora más recientemente. Tenemos book, el libro. Tenemos chair, que es la silla. Mm, vamos a tener acá colored pencils, los lápices de colores. Computer, obviamente, el computador hoy en día es bastante básico en el sentido de útiles escolares. Tenemos whiteout. Aquí le nombramos el corrector con la marca más conocida, el Liquid Paper. ¿sí? Es costumbre en pásame el Liquid Paper. Bueno, Desk, que es el escritorio. Vamos a tener Eraser, que es el borrador. Um, muchas ocasiones vamos a anotarlo por acá. Para el que es de borrador de lápiz o, o bolígrafo, aunque el de bolígrafo casi no borra, pero la idea es esa. Vamos a encontrar rubber para borrar. Entonces allí lo podemos precisamente observar. Vamos a ver de todo lo que vamos manejando acá. Dejamos allí la palabra para la referencia. En este caso, encontramos folder, la carpeta. Vamos a tener glue stick, la barrita de goma. Podemos utilizar glue solamente si queremos referirnos a la goma en general. Si es en barra, como en este caso, sería precisamente glue, glue stick. Highlighter para el resaltador. Claro que sí. Marker para los marcadores y notebook para el cuaderno. Vamos a encontrar Notepad para el blog de notas, ese famoso que viene vertical, un poquito más específico en uso, pero ahí lo pueden tener en cuenta. Paper clips, la palabra clip nos ha cruzado hasta el idioma español, pen para el bolígrafo y pencil para el lápiz. Un poquito de observación en esa parte. Y encontramos precisamente una palabrita derivada, pencil case, para la cartuchera. Allí donde colocamos nuestros lápices. Pushpins. Y para las tachuelas. Ruler. La regla. Scissors. Que siempre va en plural. Las tijeras. Claro que sí. Sharpener. El tajalápiz o sacapuntas según se le diga. Tenemos Staple Remover, el sacagrapas. Stapler, la engrapadora, obviamente, y Staples, las grapas. Vamos a tener aquí la ponchadora, Hole Puncher, para hacer los huequitos a ah, las hojas de papel. Shelf, para la repisa, por supuesto. Ahí, como viendo, un poquito de vocabulario relacionado con los útiles escolares y demás. Vamos a encontrar también la parte de los números. Esto es bueno que los repasen. Vamos a encontrar números ordinales y números cardinales indistintamente allí en esta parte. Eh, para el caso, tenemos acá, podemos hacer la práctica, los mirando, los números van a aparecer, como le decíamos, en forma cardinal o en ordinal para dar el orden: primero, segundo, tercero. En los cardinales tenemos 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 11 hacia el 20, pues del 11 y el 12 que son 11 y 12, son un poquito diferentes. Los demás suelen terminar en 10, como 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Para las decenas encontramos 20 y a partir de allí... Con las decenas bastará con colocar un guión y agregar la unidad para lo que deseemos decir. Vamos a encontrar también allí las otras decenas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Luego tenemos 100 para el 100. Ahí es un poquito más regular. En español se puede decir 400, pero no se puede decir 500. En inglés se puede decir 400, 500, no hay problema. Lo mismo con thousand para los miles. Ahí va a estar también la explicación. One thousand, ten thousand, depende de lo que necesiten. Y one million, un millón. En inglés, cuando hablamos de mil millones, se suele utilizar one billion. Así que bueno, ahí como para tener un poquito de referencia a medida que vayan utilizando los números. Muy bien, el siguiente tema que vamos a encontrar en esta parte es el uso del there is y there are para indicar las cosas que hay. Esa es la traducción, hay, de haber. Vamos a encontrar there is cuando hay un solo objeto, así que there is va a ir casi siempre seguido de a. O and si de pronto la palabra sigue, que sigue es eh, vocal. Eso también puede pasar. Entonces, en este caso, there is a rose on the table. Hay una rosa en la mesa. Pero si hay varias, there are four roses on the table. A veces simplemente basta con que vaya a implorar la palabra, pero usualmente va a ir un número o va a haber una expresión de cantidad como many o some. En el caso del uso del there are. Okay. Entonces, aunque las dos traducen hay, va a haber la diferencia Precisamente en la cantidad de cosas que hay, si hay una o hay varias. También se puede utilizar negativo. Vamos aquí, permítanme un momento. Ahí me dicen que se estaba visualizando, no tan bien. Bueno, vamos a cambiarlo allí. Entonces, el uso de las frases negativas, de pronto alguno dirá, profe, pero si sí, no hay las cosas. ¿Cómo utilizo yo there is o there are dependiendo del caso? Bueno, normalmente es lo que se esperaría que haya. Eso es lo que va a diferenciar una u otra expresión. Por ejemplo, mmm, si sí, en este caso utilizo there is not a pencil in the back, no hay un lápiz en el maletín, estaba buscando uno. Entonces puedo utilizar there is not para decir que no hay. Pero si, por ejemplo, estoy mirando en la oficina, oye, no hay sillas aquí, ¿qué pasa? Normalmente uno esperaría que hubiera varias, ¿cierto? Una oficina como mínimo tiene la silla de la persona que atiende y al menos una para quien llega a la oficina. Entonces, bueno, siempre hay varias. There are not any chairs in the office. No hay ninguna silla en la oficina. Entonces, en ese caso, él hizo there are not, porque uno esperaría que hubiera varias. Esa es. La teoría en esa parte. Lo mismo podemos utilizarlo con las preguntas. Depende de lo que queramos preguntar, si por una cosa o por varias que haya, y acorde a eso se estará haciendo o se estará dando respuesta. Oh, is there a cat on the roof? Hay un gato en el techo. Miramos a ver si hay uno o no hay uno. ¿Are there five birds on the tree? Hay cinco árboles, cinco aves en el árbol. Y ya con eso damos ahí respuesta para esta parte. Muy bien, en la contextualización vamos a tener una conversación. Ustedes pueden ir leyendo y escuchando. Y según lo que vayan viendo en esa parte, van a tener la posibilidad de responder en el ejercicio de comprensión. Este lo voy a mirar acá para que lo tengamos allí más fácil en la comprensión basados en el ejercicio de contextualización vamos a tener algunas preguntas en las que debemos seleccionar cuál es en cada situación la mejor opción para contestar según lo que vayamos entendiendo de la contextualización mm. En la práctica 1, vamos a encontrar algunos ejercicios. Voy a mostrar aquí un poquito cómo funciona esto. Vamos a tener una conversación allí. Y basados en la conversación, una vez termina, miren que estoy mirando el documento de la versión descargable del material. Tienen los ejercicios, pero obviamente los ejercicios que ustedes hacen interactivos, allí mismo van a ir teniendo respuesta, mientras que acá en el documento es solo para observar. Entonces. Por eso les he recomendado mucho siempre que puedan practicar, háganlo en el material multimedia y el descargable tenganlo como un respaldo. Pero para el ejercicio podemos precisamente responder algunas preguntas según lo que nos colocan allí. En la parte del ejercicio c va a ser para escribir o la palabra que corresponde en cada frase para completar las frases que allí aparecen. Aquí también lo podemos completar. Lo último va a ser utilizando there is o there are, dependiendo lo que se indique en cada momento. También se van a utilizar expresiones en las que vamos a decir lo que no hay. Así que muy pendiente con el uso de there is not, there are not. Bien. En la parte de la práctica 2, vamos a tener aquí unos ejercicios. El primero de ellos van a colocar algunas preguntas y hay al ladito cuatro respuestas A, B, C, D, A, B, C, D. Y según eso, vamos a seleccionar la letra que más corresponda. Nosotros decimos a cuál pregunta. Si, por ejemplo, para What's Your Name consideramos que es la B, entonces colocamos B allí al ladito de esa pregunta. En el siguiente ejercicio de la práctica 2, vamos a organizar las palabras para formar oraciones. Ya ustedes las van mirando allí y van poniendo en consideración precisamente cuál debe ser el orden siguiendo los ejemplos que vimos en el material para que de esa manera sea más sencillo para ustedes organizar las frases. En la parte C, vamos a organizar, perdón, a completar las frases utilizando el la palabra que sea necesaria. Y en la parte de tenemos un diálogo en el que vamos a tener distintas palabras que podemos colocar para que el texto quede completo. Vamos a practicar un poquito también en el ejercicio de la parte de los pronombres, que ya la veíamos ahorita con el verbo be. Y vamos a mirar si cada persona está hablando de sí misma o está hablando de alguien más también puede ser, o hablando de un objeto. Todo eso lo vamos a mirar en este caso. El ejercicio F va a tratar sobre las nacionalidades. Entonces, allí para observarlo, en ese caso miramos el país y vamos a escribir la nacionalidad para hacerle un poquito de observación a esa parte. Muy bien. En la parte G del ejercicio vamos a mirar algunas imágenes y vamos a relacionar las palabras con las imágenes, colocando en cada una el número de la palabra que consideremos que debe ir. Estos ejercicios los hemos observado acá en el material para no de pronto, bueno, la idea es que ustedes los realicen individualmente, yo les voy dando pues acá las indicaciones una vez ustedes estén en el material tienen la posibilidad de realizarlo por cuenta propia, aprovechando allí precisamente el tiempo que ustedes tengan para su aprendizaje. El último ejercicio de estos, es el H, pues van a mirar allí, va a tener la posibilidad de escribir los números como palabras, es decir, en letras, para que ustedes lo puedan anotar. En la Pronunciation Practice vamos a tener algunos ejercicios, como les decía, relacionados con la pronunciación. En el primer caso vamos a tener algunos sonidos de vocal. Vamos a encontrar aquí A como Japan, A como Panamá, R como Marker, O como Ecuadorian y R como Portugal. Entonces, según los sonidos que escuchamos, en cada uno de ellos, como nos dimos cuenta, aparecía eh, un botoncito play. Vamos a mirarlo nuevamente para que ustedes tengan la opción. Y al hacer clic en ese botón pueden escuchar la palabra para mirar la pronunciación, cómo es, y que de esta manera sea más sencillo para ustedes entender. Lo siguiente va a ser la, las palabras por entonación. Vamos a tener palabras de dos y tres sílabas y vamos a mirar palabras que se entonan al principio, palabras que se entonan al medio y otras al final. Basados en eso, vamos a colocar las palabras. Miren las que tenemos aquí arriba. En cada una tiene un botoncito nuevamente de play para escuchar la pronunciación y según escuchemos vamos a, a llevar la palabra, vamos a arrastrarla. Si consideramos que es de dos sílabas o de tres, y también en cuanto a la entonación, si tiene el acento más fuerte al principio, al final o en el medio, todo eso lo vamos a hacer para el ejercicio que vamos a trabajar relacionado con esa parte. Luego de que ustedes hagan el ejercicio, van a tener una sección, la última allí, donde van a poder escuchar algunas palabras y expresiones para mirar la pronunciación. Traten de estar muy atentos a cosas como la entonación, ¿do? en qué parte de la, de la frase suena más fuerte, en cuál la pronunciación baja. Esto les va a ayudar precisamente para que ustedes suenen, por así decirlo, eh, más al estilo de lo que es el idioma inglés. Entonces, por eso se los dejo allí a consideración. muy bien eso en la parte de el material una vez ya ustedes han estudiado el material como les decía pueden pasar a las evidencias vamos a tener tres de ellas en esta ocasión la primera es la evidencia identities en ella simplemente vamos a encontrar unos ejercicios en los que vamos a ir completando eh, las frases que allí aparecen. Vamos a mirarlo un momento, permítamelo. Abrimos. Acá lo tenemos. Vamos a mirar en la primera. Vamos a encontrar allí una persona que se presenta, da su nacionalidad, la edad. Miramos, eh, nos vamos guiando por lo que hemos visto en el material para darle respuesta. En este caso, permítanme un momento, vamos a abrirlo nuevamente. Bien. Como decía, también vamos a ver la presentación de otra persona. Luego, aquí presentan a otras personas que también acompañan en el grupo. Y. Luego en el ejercicio 4 vamos a mirar a algunas personas, eh, un profesor y unos estudiantes que hablan sobre la edad, la nacionalidad. Allí lo completamos. Y el último punto donde habla de lo que hay o de lo que no hay en el salón, según lo que vimos allí en el ejercicio. Entonces, ese lo envían ustedes para... Completar el ejercicio. Para el caso de las evidencias, descarguen siempre el archivo adjunto. Realizan el ejercicio, van aquí al botón Ver evidencia y envían la evidencia realizada. ¿Ok? En la segunda evidencia es el blog Presentations. Ya algunos sé que habían tenido allí un poquito de dificultad, pero ya está solucionado. El inconveniente, pueden ingresar y darle allí. Precisamente un poquito de observación en esa parte. En el blog Presentation, como pueden ver aquí en las instrucciones que tienen allí, simplemente es para presentar a algunas personas, presentarse, presentar a otros y utilizar las expresiones que acabamos de ver y enviarlo. Puede ser directamente escrito en el blog o puede ser escrito eh, en un documento adjunto. La última es una actividad interactiva. Que se llama My School Bag. En My School Bag vamos simplemente a ir haciendo clic en los distintos objetos que hay en esta escuela. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar una pregunta. En este caso, por ejemplo, seleccionar la frase que mejor describa esa imagen. Y si lo hacemos correctamente, vamos a poder observar allí cuando lo hayamos completado. Muy bien. Eso en cuanto a las evidencias que vamos a tener acá dentro de la primera actividad de aprendizaje.